Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? A ver, vamos a ir admitiendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por enviar su saludo a asistencia a través del chat. Hola, Piero, Andrea. Israel, Nadine, Nelly, Mozambique, hola Ana María. Noemí, buenos días. Saulo. Giovanna Sofía. ¿Qué tal? Pues bien, en la clase de trigonometría han estado participando algunos compañeros encendiendo su micro y otros enviando mensajes a través del chat. Así que esta clase no puede ser la excepción. Les voy a pedir que sigan participando, que sigan animándose a encender su micro si es que tienen alguna consulta que realizar el profesor o enviando un mensaje directamente al profesor o compartiéndolo en chat para todos y el profesor puede ayudarte a absolver tu duda. Por favor, aprovecha que tienes esos, esas herramientas para comunicarte con él. Buenos días, profesor Pérez. ¿Qué tal, Katy? Buenos días, buenos días, muchachos. Creo que esperemos un minuto a que ingresen un, unos compañeros más y podemos empezar. Sí, sí, no hay problema, ¿no? no te... Buenos días chicos, por favor a los que recién han ingresado a la sala, envíen su saludo de asistencia para constancia de que estén aquí escuchándonos. Buenos días Marcelo, Rodrigo, ¿cómo estás? Ahora podemos empezar la clase, profesor. Ya, Katy, gracias. Empezamos entonces, muchachos. ¿ya? Buenos días una vez más. A ver, voy a... Listo, la parte de divisibilidad, muchachos... Lo hemos partido en dos, ¿no es cierto? En dos. Y la primera va a ser la parte de la introducción, la parte de la definición de divisibilidad, los principios de divisibilidad. Ya en la siguiente se verá pues netamente la parte de criterios. ¿No? El tema es algo extenso, o sea, vamos a verlo en dos partes. ¿Está bien? Igualmente, igualmente, igualmente. Feliz viernes, muchachos, igualmente. Empecemos entonces acá, de una vez tenemos varias cositas por ver. Definición, me dice, es la parte ¿no? de la teoría de números que consiste en averiguar si un número es divisible por otro, sin necesidad de realizar la operación de la división. Vamos a ver si un número se puede o no se puede dividir entre otro numerito. Y si es que no se puede dividir es porque va a dejar un residuo, o sea, la división sería inexacta. Acá un ejemplo. El primer caso, ¿no? cuando los números son divisibles entre sí. Vamos a decir, la división será exacta, por ende el residuo es cero. ¿no? Un ejemplo, ahí estás viendo, mi dividendo sería 21, mi divisor sería 7 y mi cociente sería 3. ¿Ves? El residuo sería cero, ¿no? Por el algoritmo de la división, el dividendo es igual a divisor por cociente, o sea, 21 es 7 por 3. Vamos a partir de la idea pues del capítulo de división que habíamos visto la semana pasada para dar pie a este tema. Tres cosas puntuales que yo podría decir respecto de 21 y 7, o sea, dividendo divisor de 7 21 y de 21 y 7 otra vez. ¿Qué cosa podría rescatar, qué cosa podría observar de estos numeritos? Pues lo siguiente, ¿no? Vamos a decir, 21 es divisible por 7. Quiere decir que 21 se puede dividir por 7. 7 de 21, ¿qué vendría a ser? Bueno, 7 es un divisor del 21, ¿no? Por eso se ha podido dividir. Y de repente, la palabrita más importante, ¿no, muchachos? 21 es un múltiplo de 7. ¿Por qué? Porque 21 es 7 por una cantidad. En esta oportunidad sería, pues, 7 por 3, ¿no? Por eso que nos da 21. ¿Ya? Vamos a estudiar entonces cuando un número se puede dividir entre otros. Ojo que estamos viendo en la primera parte cuando el residuo es igual a cero. ¿eh? Ya está. Notación. ¿Cómo voy a denotar, muchachos, eh, un múltiplo? no? Básicamente vamos a tener tres formas de poder denotar cómo se podría interpretar un múltiplo. Primero, ¿no? si a mí me dicen que 21 es múltiplo de 7, vamos a colocar el 7, el divisor, y encima vamos a colocar un circulito, ¿no? que eso seguramente lo has visto más de una vez, múltiplo de 7. También se coloca antes del circulito una rayita, como si fuera un numeral, y luego ya, pues, el circulito, ¿no? También es válido esto, eh, específicamente para una propiedad que vamos a ver en un momento. Y también, pues, si 21 es 7 por algo, ¿no es cierto? El múltiplo de 7, podemos denotarlo como 7M, ¿no? Múltiplo de 5, cinco, 5M. Cinco múltiplo de 4, cuatro, 4M. Cuatro ¿Por qué? Porque va a ir acompañado. De un numerito, ¿no? El cual se estaría multiplicando. ¿Ya? Tres formas entonces de poder interpretar el múltiplo. Ahora, veamos una observación. Muchachos, una observación. Un número puede ser múltiplo de un número o de varios. O sea, yo te puedo decir que n es múltiplo de 3, como también te podría decir que a la vez es múltiplo de 5 y al mismo tiempo es múltiplo de 7. ¿No? O sea, puede ser de uno o de varios. ¿Qué hago en este caso? ¿No? Mira, yo tengo acá n múltiplo de A y múltiplo de B. Acá le vamos a agregar uno más, ya que sea múltiplo de C también, supongamos. Que también esto de acá sea múltiplo de C. Si yo coloco esto, ¿no es cierto? Si yo coloco esto múltiplo de A, múltiplo de B y múltiplo de C, y yo quisiera trabajar solamente con uno, ¿no? La idea es poder trabajar de una sola forma para no que sea tan operativo el resultado. Entonces, lo que vamos a hacer... Es sacar el mínimo como un múltiplo de estos módulos. Se le llama módulos o múltiplos también. ¿Ya? O sea, sería el múltiplo, ¿no es cierto?, del mínimo como un múltiplo de A, B y C. Puede ser de 3, de 4, de 2. Es referencial eso, muchachos. Un pequeño ejemplo y sencillo para visualizar esto. Acá me dice lo siguiente, ¿no? N es múltiplo de 4 y es múltiplo de 6 al mismo tiempo. Yo quisiera trabajar con un solo múltiplo, por favor, dime cuánto es el mínimo común múltiplo de 4 y 6. A ver, apóyame por favor al toque. ¿Cuánto es el MCM de 4 y 6? No? El MCM, una operación fundamental, muchachos. Mínimo común múltiplo de 4 y 6 viene a ser, a ver, por pues estoy leyendo. Muy bien, sería 12, ¿correcto? Muy bien, Marco. Ese es el múltiplo, entonces lo colocamos ahí, ¿no? sería eh, múltiplo del mínimo como múltiplo de 4 y 6, quiere decir que es múltiplo de 12, ¿no? O sea, 12 por algo será ese valor de... N. Ahora de repente me preguntas, profe, pero ese algo, ¿cuál será? Bueno, eso depende del ejercicio, ¿no? Si ese múltiplo de 12 está de repente entre 10 y 50, está entre 10 y 100, o tiene que ser de tres cifras, ya eso ya dependerá del ejercicio y el contexto de donde estemos hablando. Pero lo trabajamos como múltiplo de 12 para poder hacer... Menos operativo el ejercicio. ¿ya? Primera propiedad entonces que estamos viendo: ¿eh? mínimo común múltiplo. Vamos a hablar un poquito del divisor. Es indispensable hablar del divisor para este tema. Algo puntual. Me dice números que dividen a otro de forma exacta. Y ¿no? ahí, ¿por qué se llama pues divisor? Veamos: para, número seis, para el número 6, sus divisores vienen a ser 1, 2, 3 y 6. Claro. Estamos hablando en los números enteros positivos porque también tiene divisores negativos. Pero aquí nos basamos solamente en los positivos. Ya, profe, hay ejercicios que nos piden el MCM de número más grandes y no necesariamente de dos números, sino de tres o hasta más. Igual podríamos hacer el mínimo como múltiplo. No, si es múltiplo de varios numeritos, no hay de otra. Podemos hacer el mínimo como múltiplo de todas maneras. Por más que sean grandes, igual la propiedad cumple para un numerito de 1, 2, 3. Cifras. Claro que no son muy comunes, ¿no? Pero de todas maneras se aplica ese método. Eh, divisores de 12, 1, 2, 3, 4, 6 y 12, ¿no es cierto? Ahí están los divisores de cada uno de ellos. Voy a decir dos cosas puntuales, ya, voy a decir dos cosas puntuales referente al divisor. Primero, todo número entero positivo siempre, siempre va a ser divisible por sí mismo y también por la unidad. Primer divisor de 6, 1. Y termina con el mismo. Divisor de 12 comienza con 1, ¿no es cierto? Y el siguiente sería 12. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Por ejemplo, divisores de 120 eh, comienza con 1 y termina en 120, ¿no? Claro, hay divisores de por medio, ¿no? Pero siempre va a ser divisible por sí mismo y por la unidad. Siempre, siempre. Ahora, si yo hablo de cantidad, ya, si yo hablo de cantidad, no hay problema, Daniel. Si hablamos de cantidad. Acá sería lo siguiente, ¿no? La cantidad de divisores en Z más son limitados, es una cantidad finita, oye, los divisores de 6, ahí podemos contabilizar que son 4, ¿no? Divisores de 12 son 6. Divisores de 15, 20, 100, 120, siempre será una cantidad limitada, se puede contabilizar. ¿Estamos? Ahora, así como hablo del divisor, también voy a hablar de la contraparte. La contraparte viene a ser el múltiplo. ¿No es cierto? Va bien hacer el múltiplo. Voy a tomar como referencia un numerito. Voy a decir múltiplo de 4. Ya sabes que si es múltiplo de 4 es 4 por algo. En esta ocasión le he colocado 4k. Obvio que este k tiene que ser entero, ¿no? Si no hablaríamos de fracciones. Mira, si k toma valores negativos, sería 4 por menos 1 menos 4. 4 por menos 2 menos 8, por menos 3 menos 12 y así sucesivamente y el numerito nunca va a terminar. Se va a hacer más negativo y nunca va a terminar. El punto de quiebre sería cuando cae 0, ¿no? 4 por 0, 0. Y luego vamos con los positivos. 4 por 1, 4 por 2, por 3, por 4, por 5, igual, va a crecer ilimitadamente. Entonces, otra vez, dos observaciones. Número 1. Dice que el cero es múltiplo de todo numerito en Z más. Cero es múltiplo de 9, múltiplo de 15, múltiplo de 20, múltiplo de 1000, 2000. De cualquier numerito va a ser múltiplo. ¿no? El cero siempre, siempre va a estar presente como posible solución. Y la cantidad de múltiplos, bueno, en esta oportunidad son ilimitados. ¿no? Es una cantidad infinita, no la vamos a poder contabilizar, al igual que los divisores. ¿ya? Esa es la diferencia entre divisor. Y múltiplo, muchachos. Ya, divisor y múltiplo. Ahora sí, tocando esto de acá, vamos con la segunda parte. La primera parte era cuando la división era exacta, ¿no? O sea, el residuo era cero. Vamos a ver representación de los no múltiplos. O sea, vamos a dejar residuo. Y ya sabes, por el tema de división, que hay una división por defecto y hay una división por exceso. He colocado mi dividendo 31, mi divisor 8. Como puedes percatar, te puedes percatar, cociente sería 3, residuo 7. Recuerda que por teoría sabes que el cociente por exceso aumenta en 1. Si él es 3, él es 4. Te has pasado una unidad, por eso acá sería el 1, bueno, o menos 1. Algoritmo de la división. Dividendo divisor por cociente más residuo por defecto. Dividendo divisor por cociente por exceso menos resido por exceso. ¿Está bien? Cuando la división es inexacta, me dicen, ¿no? Ahora, mira, si 31 es 8 por 3, si 31 es 8 por 3, quiere decir que es 8 por algo. Si es 8 por algo, será múltiplo de 8 y el 7 baja. O sea, para este tema, el divisor será el múltiplo, ¿no? Múltiplo de 8 más 7. 31 es 8 por 4, 8 por algo múltiplo de 8. El menos 1 baja. También tienes que acordarte esta propiedad de acá. Residuo por defecto más residuo por exceso es igual al divisor. Va a haber problemitas donde te digan, hay ah, el residuo por defecto, luego de hacer esta operación. Entonces hay que saber pues eh, cómo sería esto, no recordarlo. Por eso he colocado acá dos ejemplos. Mira, múltiplo de 7 más 12 es por defecto. Dime, por favor, cómo sería por exceso. Vamos, que te leo. ¿Cuál sería, si lo nombramos esto por exceso? A ver, te estoy leyendo, por favor. ¿Cuál sería tu respuesta? Es múltiplo de 7 menos 5, ¿no? Ahí está, nadie me está diciendo eso. Múltiplo de 7 menos 5. Y eso de ahí es correcto, ¿Verdad? Múltiplo de 7 menos 5. Claro, el múltiplo que toma el papel del divisor es 7. Ya tenías 2, ¿cuánto le falta 2 al 5? Pues no. Profe, pero dicen menos. No, el signo no interesa, solamente suma los numeritos. 2 más 5 sería 7. Ahora, si te dicen múltiplo de 13 menos 9 es porque está por exceso. ¿Qué pasa? Y te dicen, pásalo por defecto. ¿Cómo sería? Por defecto, ¿cómo sería? Múltiplo de 13 más 4, ¿sí? muy bien. Múltiplo de 13 más 4. Claro, ya tenía 9 por exceso, ¿no es cierto? Ya tenía 9 por exceso, entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 13? 4, pues, ¿no? Si uno es menos, el otro debe ser más. Y así voy jugando, pues, ¿no? Con las, eh, las propiedades que está hablando acerca del múltiplo y los residuos, ¿no? Ojo, el residuo es menor que el divisor. Ya, muchachos, residuo menor que el divisor. ¿Está bien? Listo. Eso fue la representación de los no múltiplos cuando deja residuo. Ahora, veamos esto de acá. Esta propiedad se parece bastante a lo que vimos al comienzo. ¿Sí o no? Cuando era múltiplo de varios numeritos. Pero también se va a cumplir esta propiedad cuando haya un residuo. Acá le voy a agregar uno más. Sería de repente múltiplo de C y podrías tener un residuo por defecto o por exceso. Pero ¿qué pasa si el residuo es el mismo, ¿no? Bueno, si el residuo es el mismo, dice que N, si lo quiero trabajar de una sola forma, sería múltiplo del mínimo común múltiplo de los módulos A, B y C. Y al final le agregas o le quitas el residuo que tú tienes en común. Un ejemplito directo. N es múltiplo de 4 más 2, te dice, y N también es múltiplo de 6 más 2. Si yo quiero trabajarlo de una sola forma, sería N múltiplo del mínimo con un múltiplo de 4 y 6. Y al final le agrego pues el valorcito de 2. Ya habías calculado hace un momento el MCM, ¿no? Este será entonces múltiplo de 12 más el valor de 2. Ya, muchachos, la misma propiedad de hace un momento, solo que ahora vamos a tener un residuo. Para aplicar, procura, por favor, que los residuos sean iguales, por defecto o por exceso, cualquiera, pero tienen que ser iguales los residuos, ¿ya? Algo más, algo más, algo más para algunos problemitas. También, ojo con esto. Mira, por favor, esta propiedad que tenemos acá. Puede ser que el numeral te lo den en otra base, ¿no? Podría ser que tengamos un ABCD de la base n, ¿no? Por ejemplo, ABCD de la base n. Muchos problemitas te van a pedir que trabajes con múltiplo de n, múltiplo de n al cuadrado, múltiplo de n al cubo, múltiplo de n a la cuarta. Entonces, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Mira, si quieres trabajar con la última cifra, ¿no es cierto? Va a ser múltiplo de n a la 1, porque solamente trabajas con una cifra más d. Si quieres trabajar o quieres saber quiénes son las dos últimas cifras, será múltiplo de n al cuadrado. ¿Por qué cuadrado? Porque vas a trabajar con las dos últimas cifras. Entonces, este, sería ahí n al cuadrado, ¿no? Más cd. Pero claro, hay que respetar la base, la base n, ¿sí? ¿verdad? Hay que respetar la base n. Y si quisiera, ¿no? Me preguntan por ahí, ¿por qué no? Hay ah, la suma de las tres últimas cifras de este numeral. Bueno, entonces trabajo con múltiplo de n al cubo. n al cubo, ¿no es cierto? Más bcd de la base, de la base n. ¿Está bien? Un ejemplo, muchachos, mira por favor. El 1001011 0, 0, 1, 0, 1, 1 de la base 2. Si quiero trabajar solamente con una cifra, sería pues múltiplo de 2 más 1. Quiero trabajar con las dos últimas, 2 al cuadrado es 4, múltiplo de 4 más 11 1 de la base 2. Pero lo podemos pasar a base 10 y sería múltiplo de 4 más 3. Quiero las tres últimas, múltiplo de 2 al cubo. O sea, múltiplo de 8 más esas tres últimas cifras en la base 2. Que dicho sea de paso, también sale 3, ¿no? Si es que lo paso a la base 10. ¿Está bien, muchachos? Esa propiedad de entonces es la que podemos aplicar. ¿Cuándo? Cuando el problemita me pida las dos últimas o las tres últimas cifras. ¿Ya, muchachos? Ahí está entonces. A ver, continuemos. Tenemos eh, teoría. A ver, ¿qué pasó, Daniel. Por ahí me parece que Daniel quiere decir algo. O nada. Ya, no me dice. Ya, continuamos entonces. A ver, a ver. Voy a en el chat. Ah, ya, no, no te preocupes. Principios, principios, ya, principios. Vemos así. Muchachos, eh, de frente, mira, múltiplo de n, un numerito que es múltiplo de n más otro múltiplo de n tiene que salir múltiplo de n. Ejemplo para que puedas visualizar esto, ahí está, ¿no? 25 más 40 igual a 65, se mantiene la multiplicidad por 5. Así como cumple con la suma, también ha de cumplir con la resta, ahí está. Múltiplo de 7 menos múltiplo de 7, sigue saliendo múltiplo de 7. Suma, resta, también pasa lo mismo con la multiplicación. K por múltiplo de n sigue saliendo múltiplo de n. Por ejemplo, ¿no? 3 por 35 es igual a 105. 35 es múltiplo de 5. Y 105 también será, pues, múltiplo de 5. ¿Ya? Eh, con la multiplicación hay algo en particular. ¿eh? ¿Qué pasa si a ti te dicen, ¿no es cierto? Opera esta cantidad. Mira. Múltiplo de 7 más el valor de 2. Estamos hablando con residuo, Por múltiplo de 7 más 3 por múltiplo de 7 más el valor de 1. Vas a encontrar preguntas así donde te digan, halle el residuo final de este producto. Entonces, ¿cómo debería ser, muchachos? Lo normal es que tú hagas, pues, eh, primero con primero, primero con segundo, segundo con primero, segundo con segundo. Una vez que te salga ese resultado, otra vez primero con primero y así, ¿no? Pero de forma práctica, <laughs> vamos a colocar esto. Mira, de forma práctica, vamos a colocar esto de acá. Eh, no, aquí vamos a hacer lo siguiente, mira, cuando te piden el producto, ya el producto, es una multiplicación, ¿eh? vamos a hacer esto de acá. Observación del producto, ¿no? Se mantiene el múltiplo, muchachos, se mantiene el múltiplo más el producto de los residuos, de frente. Profesor, ¿lo para tres? No, puede ser para dos, cuatro, podría ser para cinco, eso dependerá. Pues, ¿no? Obviamente tres es un caso más usual. Ya muchachos, entonces, ¿cuál sería la respuesta del residuo final? A ver, al toque, al toque, al toque. ¿Cuál sería la respuesta del residuo final de esta operación, de esta multiplicación? ¿Cuál sería ahí? Claro, sería múltiplo de 7 más 6, ¿cierto, ¿sí no, muchachos? Muy bien. Múltiplo de 7 más el valor de 6. Esta sería la respuesta. De frente, bueno. 2 por 3 por 1, 6. Ojo, eso ha salido así. Pero, ¿qué pasa, no es cierto? ¿Qué pasa si es que me dan este otro ejemplo? Mira, ¿qué pasa si me dan este otro ejemplo? Múltiplo de 5 más 4 por múltiplo de 5 más 3 por múltiplo de 5 más 2. ¿Cuál sería tu respuesta, por favor? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Ojo que te le estoy leyendo. ¿eh? Vamos, vamos. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? Ahí está la formulita arriba. Te ayudo con una parte. Múltiplo de 5. ¿Tú me tienes que decir? Múltiplo cuatro. de 5 más 4. Más 4. Ya por ahí veo una respuesta. Múltiplo de 5 más 4. Me dijeron por ahí, por ahí también veo en los comentarios múltiplo de 5 más 24. Muchachos, mira, lo que me debería salir normal es multiplicar 4 por 3 por 2 y 4 por 3 por 2 sale 24. Pero yo te había dicho que el múltiplo toma el papel del divisor y el residuo tiene que ser menor que el divisor. 24 está pasando al múltiplo de 5 y eso no puede ocurrir. Es una contradicción. Ah ya, entonces hay que expresarlo como múltiplo de 5. 24 viene a ser 20, que es múltiplo de 5 y agregándole 4. ¿Qué cosa es múltiplo de 5 más múltiplo de 5? Múltiplo de 5 más múltiplo de 5 sigue saliendo múltiplo de 5, el principio número 1. Y le agregas 4, ¿no? Muy bien entonces la persona que me dijo múltiplo de 5 más 4. Ya, muchachos, eso es lo que hay que hacer cuando el residuo sobrepasa el múltiplo, hay que expresarlo así a que llegue que sea menor. ¿Estamos? Ahí está. Otra vez me dice. Ya, no hay problema. Por ejemplo, múltiplo de 7 más 3. Por ejemplo, ¿no? Múltiplo de 7 más 3. Por múltiplo de 7 más 4. Vamos a ver, al ojo, así nomás, ¿cuánto sale esto? Múltiplo de 7 más ¿cuánto? Vamos, vamos. Múltiplo de 7 más 5. Múltiplo de 7 más 5. Muy bien. Múltiplo de 7 más 5. Profe, acá sale 3 por 4, 12. Pero 12 es más grande que el múltiplo, no puede ser. Entonces, haces, allá, ah, 12 es 7 más 5. 7 es múltiplo de 7. Y acá le agrego el 5. Múltiplo de 7 más múltiplo de 7, múltiplo de 7. O sea, el residuo final sería 5, ¿no? Y esa sería la respuesta. ¿Está bien? Ya está, ya entendí. ¿Dice por ahí? Correcto, podemos continuar entonces. Profe, ¿cuándo aplico esto? Cuando haya eh, un problemita de esta forma, es bastante recurrente, ¿ya? Es bastante recurrente un problemita más o menos de esta forma. ¿Ya? Veamos, continuemos, continuemos muchachos. Hay todavía un poco más por ver. Este tema es algo extenso. Acá debería ser 24, ¿no? Por eso le he colocado acá. Lo hicimos acá, debe ser 24. ¿No? 4 por 3 por 2 sería pues 24, ¿no? Ahí está, 24. Y ya sabes que esto va a salir múltiplo de 5 más el valor de 4. ¿Correcto? Ahí está. Respuesta entonces de ese pequeño ejemplo. Sigamos. Hemos visto suma, resta, multiplicación, producto de varios múltiplos con su residuo. Ahora continuemos viendo esto. Potencia. ¿Qué pasará con la potencia? De la misma forma, muchachos. Múltiplo de n elevado a la k sigue saliendo múltiplo de. N. Por ejemplo, 3 a la cuarta, 81. 3. Múltiplo de 3, 81 múltiplo de 3. Múltiplo de 5 al cubo, 125, ¿no? Que también es múltiplo de 5. ¿no? Se puede corroborar entonces. Pero así como la multiplicación tenía su caso particular, la potencia también va a tener un caso particular donde va a salir una gran cantidad de ejercicios, muchachos. ¿Qué pasa si este múltiplo, la base, tiene residuo? ¿Qué es lo que pasa? vamos a tener dos puntos. Primero, por defecto, múltiplo de n más r elevado a la k. Solamente vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? el primero a la k más el segundo a la k. Nada más. No vayamos a tratar de querer hacerlo como el binomio al cuadrado de que el cuadrado del primero, dos veces el primero por el segundo. No, aquí no. De frente decimos, el primero a la k, el segundo a la k. El primero... Múltiplo de n a la k, bueno, está arriba, ¿no? Múltiplo de n, más el segundo a la k. Y lo dejamos tal cual. Siempre y cuando el residuo sea por defecto, o se haya una sub. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si el residuo es por exceso? Hay que tener ahí cuidado. Podría salir dos resultados. Si es múltiplo de n menos r elevado a la k, puede salir posi como puede salir negro. ¿De quién depende? Depende de K. Si K es par, sale más. Si K es impar, sale menos. Algunos ejemplitos para visualizar esto, muchachos. Ahí están, ¿no? Por ejemplo, mire el primero. Múltiplo de 13 más 1 a la 2003. El primero a la 2013, a la 2003, perdón, múltiplo de 13. El segundo a la 2003, ahí está. Y esto, dicho sea de paso, sale 1, pues, ¿no? Múltiplo de 2 menos 1 a la 20 es exceso, ¿no? Con cuidado. Pero como es par, el exponente sale con signo más. 1 a la 20 es 1. Bueno, que es lo bueno que quede 1, ¿no? Para que sea, pues, el problema al toque de poder eh, resolver. Múltiplo de 7 menos 5 a la 3 es por exceso. Cuidado, el exponente es impar. Si es impar, sale nega también, ¿no? El primero a la 13, múltiplo de 7. El segundo a la 13. Profes, es un número muy grande. Ya, no importa. Eso para resolverlo dependerá del ejercicio que te dé un dato, ¿no? Pero así va a quedar. Eh, múltiplo de 1993 más 2 al cuadrado. El primero, 1993, múltiplo. Y el segundo, 2 al cuadrado, 4. ¿Está bien? Es la forma como vamos a poder visualizar esto. Me dice 2003 no es. Impar. Sí, pero cuando es suma, cuando es suma, no importa el exponente. Cuando es sumita, el exponente no importa. Solamente nos enfocamos si es par o impar cuando el exponente, o bueno, en este caso, el recibo sea por exceso. Algunos ejemplos más para poder entender esto lo mejor posible, muchachos. Eh, múltiplo de 7, ¿está bien? Múltiplo de 7 más 3. Elevado a la 2021. Puede ser o no. Ahí está. Bueno, yo puedo ver que el residuo es por defecto. Bueno, si el residuo es por defecto, sea, más, ah, bueno, acá no hay ningún problema. Múltiplo de 7 sale más 3 a la 2021. Ni siquiera vi el exponente, como es más, sale más. ¿no? En el primer caso. Ahora, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Si yo tuviera, por ejemplo, Múltiplo de 5 menos 2 elevado ¿no? a la 197. Ahí sí tienes que tener cuidado con el exponente porque adentro es negativo, está por exceso. El primero normal, múltiplo de 5, al segundo sí, ¿no? Como k, el exponente es impar, sale nega. Y lo colocas como 2 a la 197. Ahí está. Uno más. Siguiente ejemplo. Y por ahí tienes lo siguiente, ¿no? Múltiplo de 11 menos 7 elevado a la 46. Adentro es por exceso, sí. Entonces hay que mirar el exponente. Como el exponente es par, sale posi. Y colocas el segundo elevado al exponente. 7 elevado a la 46. ¿Estamos? Ahí está. Entonces solamente miras el exponente cuando estés hablando por exceso. Cuando es más, ya ni lo mires el exponente de frente nomás, coloca su equivalencia. ¿Ya muchachos? Ahí estaría entonces el caso particular de la potencia con su residuo. ¿Ya? Listo, a ver, continuemos. Ya para ir eh, terminando, ya, ya para ir terminando, veamos la última parte. El teorema de Arquímedes para poder hacer las ecuaciones de los ejercicios. Mira, si a ti te dicen que a por b es igual a múltiplo de n, recuerdas que por la propiedad del principio de la multiplicación, ¿te acuerdas de esto? Múltiplo de n por k. ¿Qué salía, muchachos? A ah, salía múltiplo de. N. O sea, si sale múltiplo de n, uno de los dos términos... Uno de estos dos términos debe ser múltiplo de n. En este caso yo veo a por b. Supongamos que a y n no tienen ningún factor en común. Entonces, ¿quién tiene que asumir el papel de múltiplo de n? El siguiente, bueno, sería b. Eso es lo que me dice el teorema de Arquímedes. Ejemplo, 3n es igual a múltiplo de 7, pero 3 y 7 no tienen nada en común. No se pueden simplificar. Son números primos entre sí, no hay nada en común, entonces n debe asumir el papel de múltiplo de 7. ¿Estamos? Eh, siguiente ejemplo, que te diga eh, 4n o 4m es igual a múltiplo de 9. ¿no? hemos resuelto y nos encontramos en esta situación. 4 y 9 no tienen... 4 y 9 no tienen ningún factor, ¿no? No hay nada que simplificar. Por lo tanto, el que tiene que asumir el papel de múltiplo de 9, ¿quién sería, muchachos? Sería M, ¿no? Claro. M debe ser múltiplo de 9. Eso me dice el teorema de Arquímedes: determinar quién asume el papel del múltiplo. Pero este caso es cuando no tiene nada en común. ¿eh? Veamos el otro caso. ¿Qué pasa si hay algo en común? Por ejemplo, 8m es igual a múltiplo de 12. Tú no me vas a decir de frente, profe, m es múltiplo de 12. No, no me puedes decir eso, si 8 y 12 tienen algo en común. ¿Qué hago entonces, profe? Simplifica. ¿Se puede simplificar? Claro que sí, sácale cuarta. Dos. Sácale cuarta, ¿se puede sacar cuarta a un múltiplo? ¿Se puede sacar tercera, mitad, quinta a un múltiplo? Sí, sí se puede, no hay ningún problema. Cuarta de 12 es 3. Lo que lo vas a colocar como múltiplo de 3, ¿no? Ahora sí, hemos regresado al caso 1. ¿Por qué? Porque 2 y 3 no tienen nada en común. 2 y 3 no tienen nada en común. Ah, ya, entonces el que asume papel de múltiplo de 3 sería M. Otro ejemplito. Por acá y veamos lo siguiente. <laughs> Puedo colocar 3m es igual a múltiplo de 15. 3m igual a múltiplo de 15. No me vas a decir, no, no me vas a decir, o le ponemos 9, a ver, 9, 9, 9, para que no sea tan directo, le ponemos 9 mejor. Ahí está. No me vas a decir, pues, este, profe, M tiene que ser múltiplo de 15, ¿no? No, no, si hay algo en común ahí, ¿qué le vas a sacar? Ah, le saco tercia. No, le saco tercia. Si yo le saco tercia, tendría a la izquierda 3M. Si le saco tercia... tendría múltiplo de 5, ¿no? Múltiplo de 5. Ahora sí, estoy en el primer caso. 3 y 5 no tienen nada en común, no hay nada que simplificar. Por lo tanto, M tendrá que tomar el papel de múltiplo de 5. Estamos, muchachos, pregunta, ¿se entendió esa parte del teorema de Arquímedes? ¿Qué me dices, por favor? Y continuamos. Sí, profe. Ya está por ahí, me dicen que sí, me dicen que sí, sí, también en los comentarios, ya está bacana. Muy bien, muchachos, esto fue la primera parte de la teoría pues, de divisibilidad, ¿no? Entonces, vamos a pasar ya de una vez, ¿no? A los ejercicios. Claro, todavía falta la parte de criterios, ¿no? Pero ya el criterio lo veremos después. ¿no? Casi me quedo sordo eso. Bajarle el volumen, entonces muy fuerte gritado la señorita. A ver, veamos por acá con los ejercicios. ¿Está bien? Mira, primer ejercicio. Vamos a ver los casos. ¿no? El tema de divisibilidad tiene un montón de ejercicios, un montón de casos. Vamos a abarcar la mayoría de ellos ¿no? en su totalidad. De los mil primeros enteros positivos, ¿cuántos son divisibles entre 13, pero no por 9? Veamos. A ver, voy a subir los ejercicios. ¿Se puede ver la pantalla, muchachos? Sí, ¿no? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, profesor. Sí, sí profe. Yes. Yo te hago una consulta, a ver. Mira, yo tengo una consulta. Este problemita, como lo ves ahí, lo vamos a hacer mediante conjunto. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Y yo tengo una consulta, ¿no? Del número 1, un pequeño ejemplo, del número 1 hasta el número 10. Del número 1 hasta el número 10. ¿Cuántos múltiplos de 3 tres hay? 3. Tres, ¿Tres sí, no? Claro. Serían 3, 6 y 9. 3, 6 y 9. Ya está. Hay, un, hay una técnica para poder encontrar los múltiplos que hay pues en una sucesión de números. ¿no? ¿Qué haces? ¿O qué hago? El total de numeritos, divídelo entre el múltiplo. O sea, el numerito. 10 entre 3. Esto sale 3, y algo profesor sale decimal. Ya, no importa, solo toma la parte entera. Y ahí están los tres numeritos que me dijiste, pues, ¿no? ¿Cuántos son múltiplos de 2? La misma técnica. El total de números entre el número del múltiplo, ¿no? Profe, acá ha salido entero. Mejor, pues ahí no hay ningún problema. Son 5. 2, 4, 6, 8, 10. Ah, ya. ¿Eh, ¿Cuántos son múltiplos de 4 del 1 al 10? 10 entre 4. Profesor, sale 2, y al. Sí, pero no importa, solo toma la parte entera. Son 2. ¿Quién es? 4 y 8. Yo te hago una consulta y me respondes mentalmente, ¿ya? Mira, te hago una consulta y me respondes mentalmente, por favor. Del 1 al 100, mira, del 1 al 100, ¿cuántos múltiplos de 7 hay? ¿14? 14, ¿no es cierto? Muy bien. Del 1 al 100 hay 14. ¿Qué haces? 100 entre 7. 100 entre 7 sale 14, y algo. Pero la parte entera es 14. O sea, hay 14 múltiplos de 7 del 1 al 100. Del 1 al 50, muchachos, del 1 al 50, ¿cuántos son múltiplos de 13? Del 1 al 50. Del 1 al 50, múltiplos de 13, 13. 3. 3, ¿no es cierto? Claro. 50 entre 13 es 3, coma y algo. O sea, del 1 al 50 hay 3 numeritos que son múltiplos de 13. Creo que ya me dejé entender cuál es la mecánica de esto. Dividir, dividir y dividir, y poder sacar los numeritos. Entonces, ya podemos resolver este ejercicio. Veamos. Me dice del 1 al 1000. El universo es 1000. Ojo que para poder aplicar esto, el requisito sea eh, números consecutivos. ¿sabes? Ese es el requisito. Universo entonces es igual a 1000. Ahí está. Universo igual a 1000. Voy a tener dos conjuntos. Aquellos que son múltiplos de 13. Y aquellos que van a ser múltiplos de 9. Y hay una intersección porque va a haber numeritos que son múltiplos de 13 y múltiplos de 9 al mismo tiempo, ¿no? Claro, va a haber múltiplo de 3 y múltiplos de 9. Una consulta, ¿quiénes son múltiplos de 13 y múltiplos de 9 al mismo tiempo? ¿Te acuerdas qué tenías que hacer la propiedad? Ahí lo estoy escribiendo. ¿eh? Esa región es múltiplo de 3 y 9. Mínimo como múltiplo, no? ¿sí? Mínimo como múltiplo. ¿Cuánto me sale? Vamos, vamos. Si es múltiplo de 13 y múltiplo de 9 al mismo tiempo, ¿será múltiplo de cuánto? Ahí por ahí veo el chat. Múltiplo de 117. Muy bien. Múltiplo de 117. Claro, lo podemos expresar como uno solo aplicando... Eh, el MC. ¿Qué parte me están pidiendo? ¿Cuántos son divisibles por 13? Pero no por 9. O sea, me piden X. Solo múltiplo de 13. Ya está. Profe, no podemos contar así nomás quiénes son múltiplo de 13 y 9. Lo que pasa es que cuando, si tú haces esa forma de conteo, tienes que tener cuidado. Porque cuando tú cuentes múltiplo de 13 y cuentes múltiplo de 9, luego vas a tener que quitar quienes cumplen ambos requisitos. Porque si no, estarías contando doble. ¿Te imaginas que te pida del 1 al 5000 y estar contando? No creo que nos tomemos todo ese tiempo, ¿no? Por eso se usa este método de conjuntos. Ya, muchachos, a ver por acá entonces. Veamos. Primero, ¿no? ¿Cuántos son múltiplos de 117? Ah, fácil, ya sé. El total de números, que es 1000, lo divido entre el número del múltiplo, o sea, entre 117. Si tú divides esta cantidad, ¿Cuánto me estaría saliendo? 1000 entre 117. Eh, 8, y algo. Bueno, 9 no puede ser porque se va a pasar. 8, y algo. No me interesa la parte decimal. 8, y algo nada más. Si sale 8, y algo, suficiente, ya sé, va a haber 8 números que van a ser múltiplos de 117. Acá. Ahí está. Ahora me conviene saber cuántos son múltiplos de 13. Me conviene saber cuántos son múltiplos de 13. La misma mecánica. Total de números 1000. Lo divido entre el número del múltiplo. Quiere decir que lo voy a dividir entre 13. ¿Cuánto es 1000 entre 13? Eso me daría 76, algo. Ahí está, gracias. 76, algo. Yo te pregunto nada más, te pregunto ¿eh? Por favor, ¿me puede decir cuál es la respuesta? ¿Cuánto vale X? 6,8. 6,8. 6,8, sí o no? Muy bien. Esa sería la respuesta. 68. Claro, porque todo el círculo de múltiplo de 13, todo el círculo es 76. Ya tienes 8, te falta 68. Y esta sería la respuesta. La clave entonces, barco, muchachos. Esa es una forma práctica, ¿no es cierto? es una forma práctica de poder desarrollar cuando me piden que sea múltiplo de algo y no de algo nos apoyamos en conjuntos ¿Está ¿bien? Paso al problema número dos ¿no? a ver, creyendo de haberme dejado de entender pues no obviamente problemita número dos me damos acá me dice este en una reunión de dos países a la cual asistieron 500 personas se observa que eh, del primer país un quinto son economistas, un noveno son ingenieros y un séptimo son contadores. Eh, ¿Cuántas personas son del segundo país? ¿Cuántas personas son del segundo país? Bueno, analizo acá lo siguiente: ¿no? voy a poner que del primer país sean A, del segundo país que sean B. Primer y segundo país en total son 500 personas. Ahí está, 500 personas. Pero me dan un dato, me dice que un quinto del primer país son economistas. La quinta parte del país primero son economistas. ¿Qué más? Un noveno, un noveno de primer país son ingenieros, ¿no? Son ingenieros. Y también me está diciendo que un séptimo, ¿no? un séptimo de los que pertenecen al primer país son contadores. Contabilidad, muchachos. La contabilidad. Estamos hablando de personas, ¿sí o no? Estamos hablando de personas. Es por ello, ¿verdad? Es por ello que la cantidad de A se dividió entre 5. ¿Sí o no? La cantidad de A se dividió entre 5. Si se ha dividido entre 5... Quiere decir que es múltiplo de 5. Pero también la cantidad de personas se ha dividido entre 9. Tiene que ser múltiplo de 9. Se ha dividido entre 7 esa cantidad. Ah, ya debe ser múltiplo de 7. O sea, es múltiplo de tres numeritos. Y a mí me conviene trabajar con uno solo. Si me conviene trabajar con uno solo, yo ya sé lo que voy a aplicar. Propiedad, ¿no es cierto? Sería múltiplo del mínimo como múltiplo de todos esos numeritos, de 5, de 9 y de 7, ¿no? Y claro, tú me vas ayudando ya cuál sería la respuesta de este mínimo como múltiplo, por ahí estoy leyendo el chat, voy a abrir ahorita el chat. 315, ¿no? Ahí está, 315, me dice Marcelo, y ya está. Mínimo como múltiplo de 5, 9 y 7, 315. La cantidad de personas del país 1, o sea, de A, es múltiplo de 315, ¿correcto? Múltiplo de 315. Podría ser 315 por 0. Bueno, por 0 no va a ser porque si hay personas sería absurdo que sea por 0, ¿no? 315 por 1, 315 por 2, pero para que no sobrepase al 500, tiene que ser 315 por 1, ¿sí o no? 315 por 1 es 315. Ahí está. Muy bien, ya me están marcando que la solución es dedo, ¿no? Correcto. Entonces hay 315 personas que pertenecen al país A. Por lo tanto, la gente o la cantidad de personas del país B es lo que falta, ¿no? ¿Cuánto falta? Falta 185. Y esta de acá sería la respuesta para este problemita. Clave de. Él. ¿Está bien, muchachos? ¿Se entendió, por favor? ¿Qué me dices? Y pasamos al tercero, al tercer problema. Ya hemos aplicado propiedad nada más, ¿no? ¿eh? Ya está. ¿Sí, no? Ya, muchachos. Muy bien, entiendo de que sí. Pasemos al problemita 3. Acá. Mira, dice, Sofía se va al mercado a comprar naranjas y manzanas, ¿no? Cuyos precios por unidad son 49 céntimos o 49 centavos de sol y eh, 0,21 centavos de sol, ¿no? Respectivamente. Sabiendo que compró más naranjas que manzanas y en total gastó 5 soles con 81, eh, ¿cuántas naranjas compró? ¿Cuántas naranjas compró? A ver, vamos a ver por acá. Manzanas, número de manzanas, número de naranjas. Eh, vamos a poner que el número de manzanas sea, pues, a, te parece? Y el número de naranjas que sea b. Hay una condición, ah, ¿eh? hay una condición. Dice que compró más naranjas que manzanas, más naranjas que manzanas. O sea, b tiene que ser mayor que a. Definitivamente, b tiene que ser mayor que a. A esto también, como ecuación diofántica, a esto también se le conoce como ecuación diofántica. B mayor que A. Veamos. A ver, intenta por favor. Dice, ¿no? 49 céntimos o 0,49 de sol. Ahí está, B mayor que A. Listo. Veamos acá. De manzana ese, cuyos precios por unidad son naranjas. ¿Cuánto costó las naranjas? 0,49, ¿no? 0,49 entonces. Por acá. 0,49 naranjas. Sería 0,49B. Más ahora manzanas. ¿Cuánto costó las manzanas? Eh, 0,21, ¿no? 0,21. 0,21A sería acá. Acá sería A. Esto cuánto sale, ¿no? En cuestión monetaria, ¿cuánto sale, muchachos? Esto debe salir 5 soles con 81, ¿no? 5,81. Ahora, ¿por cuánto lo multiplico todo? No, me, no quiero trabajar con, con decimales, ¿no? No quiero trabajar con decimales. A todo te parece si le multiplico por 100, ¿no es cierto? A todo lo vamos a multiplicar por 100. Al multiplicar por 100 nos estaría dando lo siguiente. 49 más 21A. 49 más 21 veces el valor de A es igual a 581, ¿no? 581. Ahora, ¿qué le sacamos ahí? Séptima puede ser, muchachos, para no operar tanto. Séptima, ¿no? ¿Sí o no? Sería 7 más 3A. 7B más 3A y séptima de 581. 80. Esto es lo que llamamos ecuación diofántica. ¿Cómo podríamos hacer esto, muchachos? ¿Cómo podríamos encontrar la solución de esto? Mira, podemos trabajarlo como divisibilidad o simplemente tanteamos. Vamos a trabajarlo con divisibilidad, ¿te parece? Por acá. Siempre o por lo general se trabaja con el número más pequeño. Tiene 7 y 3. Trabajamos con 3. Esto de acá es múltiplo de 3. 7 es múltiplo de 3 más cuánto? Múltiplo de 3 más 1, ¿no? Múltiplo de 3 más 1. Y el 83, ¿qué sería, muchachos? El 83. Múltiplo de 3 más 2 creo, ¿no? Sí. Múltiplo de 3 más 2. Ya, múltiplo de 3 más el valor de 2. A ver, por ahí comentarios. Comentarios varios. A ver. Casa, dicen por ahí. Ya muy en casa, me dicen por ahí. Muchachos, veamos pues este, este múltiplo de 3 más 1 por B. ¿Me entiéndeme, por favor? Por acá. Múltiplo de 3, claro, distributiva, ¿no? Múltiplo de 3 por B, múltiplo de 3, 1 por B. Bueno, acá sale B. No, acá sale B. Más. Acá sería múltiplo de 3. Y esto es igual a múltiplo de 3 más 2. De repente me dices, ¿no? ¿Qué pasó con el múltiplo de 3 de acá? Ya, lo colocamos, no hay ningún problema. Aunque se va a eliminar, ¿no? Pero bueno, lo colocamos. ¿B qué será? ¿B qué será? B será múltiplo de 3 más 2. ¿Sí o no? Porque estos dos múltiplos de 3 de la izquierda pasan a restar. Y por principio, múltiplo de 3 menos múltiplo de 3, múltiplo de 3, ¿no? Se absorbe, ¿no? Se puede decir que se absorbe. Y ya podría sacar los valores de A y B, ¿eh? ya podría sacar los valores de A y el valor de B. ¿Cuál es el valor más pequeño para, para B, muchachos? El valor más pequeño para B, ¿cuál sería? Es cuando es múltiplo de 3, el múltiplo de 3 más pequeño sería 0, ¿no? Porque 0 es múltiplo de todo numerito, ¿ah? ¿eh? 3 por 0, 0, 0 más 2, 2. Si B vale 2, ¿cuánto vale A? Reemplazando, ¿no? Si B vale 2, ¿cuánto vale A? Me parece, y 23 muchachos, reemplazando, ¿qué dices? 23, ¿no? 23. Siguiente solución. Siguiente múltiplo de 3 más 2 sería 3 por 1, 3 más 2 sería 5. Si este vale 5, el otro cuánto sería? A ver, reemplaza, ¿no? Sería 83 menos 35 entre 3. O sea, esto sería 16. ¿Qué dices? Esto sería 16. En realidad, esto de la ecuación diofántica tiene una particularidad. Uno va a aumentar y el otro disminuye. El 2, ¿por qué aumenta en 5? El 2 aumenta en 5 porque aumenta en el coeficiente del otro, 3. Este A disminuye en 7. ¿Por qué? Porque es el coeficiente del otro. O sea, acá sería 16 menos 7, 9. 5 más 3, 8. 9 menos 7, 2. 8 más 3, 11 sería. Ahí está. Ahí no más paro porque si no, la otra solución sería negativa y sería absurdo, pues, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la respuesta? Me dice que B tiene que ser mayor que A. B tiene que ser mayor que A. ¿Cuántas naranjas compró? 11. Bueno, pues, estamos en el cuarto caso. Estamos acá. Esa sería la respuesta. Clave entonces, casita, muchachos. De paso que hemos visto también la particularidad de la ecuación diofántica. Por favor, repito, ¿eh? en una diofántica, una va a aumentar y una va a disminuir. ¿no? Una aumenta mientras que la otra disminuye. ¿Cómo sé en cuánto aumenta? Siempre los coeficientes. Va a ser cruzado. B aumenta en 3 y A disminuye en 7. ¿no? Y ahí encontramos todas las soluciones para esta ecuación de Ofante. ¿Está bien? Listo, muchachos. ¿Se entendió? ¿Puedo pasar a la 4? ¿Qué me dices? Pasamos, pasamos a la 4. Otro caso también de poder ver ese tipo de ejercicios en divisibilidad es cuando tenemos una sucesión. ¿ya? Cuando tenemos una sucesión. ¿Cómo se hace un problemita de sucesión? De la siguiente manera. Tengo que comenzar con el término enésimo. El término enésimo viene a ser la forma de los elementos de esta sucesión. Pregunta, ¿cuánto vale el término enésimo? Me puedo percatar ahí. No hay fórmula porque esto no es una progresión aritmética. ¿Cuál sería el término enésimo? La forma de todos los elementos, muchachos, no sería, pregunta, 275n. 275n. Ahí está, ¿no? Para n1 sale el primero, para n2 el segundo, para n3 el tercero, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este de acá es el término enésimo. Ya, ¿qué cosa voy a hacer con el término enésimo? Bueno, el término enésimo, como me representa todos los términos de la sucesión, entonces igualalo, pues no. Entre 200. Dice que debe ser divisible por 200. Ahí. 275n debe ser igual a múltiplo de 200. No me vas a decir que N es múltiplo de 200, ¿no? Por favor. ¿Qué le sacarías? A ver ahí, máximo, máximo. ¿Qué cosa le sacarías a ambos, a ambos lados? ¿Qué le sacarías como máximo? Para simplificar, ¿no? Me parece y le sacamos 25A. Me parece y le sacamos 25A. 275 entre 25 nos daría 11, ¿sí o no? 11 n. Y 200 entre 25, ¿no? 200 entre 25 nos da 8. Múltiplo de 8. Estaríamos en el primer caso, correcto, estaríamos en el primer caso del teorema de Arquímedes, donde no hay ningún término en común. Si no hay término en común entre 11 y 8, entonces n tiene que asumir el papel de múltiplo de 8. N tiene que asumir el papel de múltiplo de 8. Ahora, n me representa los términos. Pues, ¿no? ¿Cómo hago ahora? ¿Cómo hago para seguir trabajando con esa información? Ah, no te olvides. n pertenece a un intervalo. n es mayor o igual y menor o igual también será. Mayor o igual que cuánto será? Uno, pues muchachos. El mínimo valor no es 1 para que salga 275 por 1. Y el máximo valor de n ah, ya, es cuando es 100. ¿Sí o no? 275 por 100 es el último término. Y ya creo haber encontrado cuándo son los valores. ¿No? Ya creo haber encontrado cuáles son los valores. Pregunta: múltiplos de 8 que esté entre 1 y 100. Fácil. Sería el 8. ¿Cuál más? Bueno, vamos a colocar así. ¿Qué te parece mejor para no estar eh, buscando cada uno? Vamos a resolverlo así, porque dice hasta el 100, ¿no? Pero de repente, hasta el 1000, 2000, no vamos a estar contando uno por uno. Vamos a generalizar entonces esto de acá: 1 menor o igual. Pregunta: ¿si N es múltiplo de 8? ¿Es porque los 8 por algo, sí o no? Voy a ponerle 8, 8P. Lo voy a poner. ¿Está bien? Menor o igual que 100. Ahora sí, ¿no? Me conviene sacar los valores de P. ¿Qué valores toma P, muchachos? P puede ser 1. Puede ser 2. Puede ser 3, 4, 5, 6. Así hasta dónde. Sería hasta el 12, pues, ¿no? 8 por 12, 96. Entonces... N depende de P. Si P toma tres valores, hay tres valores para N. Y si N toma tres valores, hay tres términos, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la clave acá, muchachos? ¿Cuántos numerales son múltiplos de 200? Son 12 numeritos. ¿Está bien? 12 numeritos sería la respuesta. Pregunta, ¿me dejé entender o hay alguna duda? Si es así, dime dónde, por favor, y repito. Este método, esta forma que hemos trabajado es válido para una sucesión o una progresión aritmética. Ya, repito, el paso es al término enésimo, se le iguala al múltiplo que quiere. Hallamos el n, múltiplo de cuánto es. Luego colocamos en un intervalo a n que va desde 1 hasta 100 en este ejercicio. Y n, como es múltiplo de 8, es 8 por algo, 8p. ¿No es cierto? Y ahí está, pues, los valores que están cumpliendo. Solamente serían 12. Como N depende de P, solamente busco los valores de P y esa sería la respuesta. Pues, ¿no? Uno depende del otro. ¿Estamos? Ahí está. Las 5 entonces, muchachos. No. ¿Qué te salió acá? A ver, intenta, por favor. En lo que voy escribiendo, ¿ya? 2 a la 2091 más 3 a la 2091. ¿Qué cosa quiere decir? Calcula el residuo de dividirlo entre 7. Ah, ya. Entonces cuando divides entre 7 va a dejar un cierto residuo, ¿no? Lo podemos expresar así. Mira. Múltiplo de 7 más R. Hay que buscar, porque no vamos a poder obtener pues, 2 a la 2091. No lo vas a operar y luego vas a dividir entre 7, ¿no? Menos 3 a la 2091. Entonces busquemos alguna idea. Nos conviene de que acá sea un múltiplo de n, por ejemplo, y acá que sea más menos 1 elevado a la k. Tú me dirás, profe, ¿por qué? Porque independientemente de k, si fuera posi, 1 a la k, no me interesa k. Esto sigue saliendo qué cosa? Múltiplo de n más 1. Si fuera negativo a e impar, sale múltiplo de, menos, de n menos 1 a la k. Y k, así sea lo más grande posible, no interesa porque esto va a seguir saliendo 1. Bueno, pues, ¿no? entonces... Esa es la idea en ese tipo de ejercicio. Buscar qué cosa? Buscar el residuo 1 o menos 1. Una potencia de 2, muchachos, una potencia de 2 que sea múltiplo de 7 más 1 o menos 1. ¿Cuál sería? Vamos. ¿Qué exponente de 2 me da un múltiplo de 7 más 1 o menos 1? Vamos, vamos. ¿Cuál sería? 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta. ¿Con cuál te animarías? Abrí, te leo. Bueno, por ahí ya está la respuesta, me parece. Ahora vamos a ver el chat. Al cubo, ¿no es cierto? 8, al cubo, claro. Sería ese de ahí. Muy bien. Ah, y entonces acá sería 2 elevado al cubo. Y por álgebra, ¿no es cierto? Ley de exponentes. 2091. 3 por cuánto me da 2091. Creo que es exacto, ¿eh? o sea, 697, ¿no? Ahí está. Más, muchachos, una potencia de 3 que sea múltiplo de 7 más 1 o menos 1, vamos al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, 3 a la cuánto. 3 al cuadrado no puede ser, ¿no? 9 no es múltiplo de 7 más 1 menos 1. Me parece y es el mismo a... ¿eh? Al cubo también se anda muy bien, también debe ser 3 al cubo. Correcto, 3 al cubo. O sea, es casualidad que haya salido al cubo al cubo en este caso. No vayas a pensar que siempre es al cubo y comienza la respuesta. No, es una casualidad. Listo, acá lo que va a salir 2 al cubo es 8. 8 es múltiplo de 7 más 1. Múltiplo de 7 más el valor de 1 elevado a la 600. 97 más 3 al cubo es 27, 27 es 28, que es múltiplo de 7 menos 1, esto elevado a la 697. Si estamos en el caso de la potencia pero con residuo. Bueno, este es el primero siempre sale múltiplo de 7, ¿no? Como es más, sale más, pues, de frente. 1 a la 697, 1, bueno, esa es la idea, ¿no? Buscar que siempre sea 1 menos 1. Más el siguiente, sería múltiplo de 7. Cuidado, ¿no? Como es eh, por exceso, negativo, y el exponente es impar, esto sigue saliendo menos. 1 a las 697 es 1. Eh, ¿Qué pasa con los 1? Se van. Múltiplo de 7 más múltiplo de 7, múltiplo de 7. O sea, quiere decir que ¿cuánto vale entonces el residuo, muchachos? Yo bajo el león. ¿Cuánto vale el residuo? Al parecer, la división entre 7 es exacta. Si es exacta, quiere decir que el residuo es 0. El residuo tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque se divide exactamente entre 7. Clave casa, muchachos. ¿Está bien? O sea, cuando veamos un problemita así con exponentes grandes, lo que se busca es el 1 o el menos 1. Para cualquier múltiplo. ¿Está bien, muchachos? Esa sería la respuesta entonces a ¿eh? clave casa. Siguiente problemita. A ver, veamos la número 6. Veamos otro modelo de ejercicio. Ahí es. Para una sumatoria, ¿no? Para una sumatoria veamos y cómo resolvemos esto cuántos valores puede tomar m para que se cumpla que la suma de esos nueve numerales se puede saber se puede ver que son nueve numerales no es igual a múltiplo de m. listo miren muchachos lo voy a descomponer polinómicamente cada bloque eh, de esta manera no el primer bloquecito que sería pregunta aquí no te daría lo siguiente 100 más 11 m. ¿no? 100 más 11 m. ¿Qué dices? 1 por 10 al cuadrado más m por 10 más m. Más 11 m. El siguiente, 2 por 10 al cuadrado, 200 más m por 10 más m 11 m. O sea, y así sucesivamente, ¿no? Hasta el último que sería 900 más m por 10 más m 11. Ah, ya. Muy bien, vamos a tener esta expresión 100 más 200 así hasta el 900, ¿no? Hasta el 900. Más 11M, ¿no? 11M. ¿Cuántas veces aparece 11M? Como son nueve numerales. Como son nueve numerales, será nueve veces. ¿no? Y esta suma que me tiene que dar, dice, múltiplo de. Trabajemos, ¿no? Trabajemos, muchachos. Trabajemos. 100 más 200 más 900. ¿Cuánto sería eso? Puedes factorizar no. A ver, vamos a ver el chat. 450.000, me dice Saulo. no 450 Ya, muy bien, 450.000. Pero, claro, podríamos, si te haces de repente la pregunta, ¿no cómo podemos sumar esto rapidito? Por si acaso puedes factorizar 100, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y adentro qué cosa te quedaría? Profe, adentro me queda 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Hasta el 9, profe. Ah, del 1 al 9. Ya, pues el 1 no es formulita. N por N más 1, todo sobre 2. N por N más 1, todo sobre 2. Más, profe, dice 11M. Ya, suficiente. Si es 11 por algo, ¿no? O sea, por M, ¿qué cosa quiere decir? ¿Que esto cómo va a ser? Ah, profe, esto es múltiplo de ¿Sí o no? Si dice que es 11 por M, es múltiplo de M. Igual a qué? Igual a múltiplo de. Opera, sale 4.500. 4.500 sale, ¿eh? Por ahí habían dicho, creo, 450.000. Ya, no pasa nada, sale 4.500. Si fuera pregunta de examen de admisión, te salvas, no pasa nada. Múltiplo de M menos múltiplo de M, principio, pues, ¿no? Sigue saliendo múltiplo de M. Ahora, ¿qué haces? Ahora ya, ¿ya acabaste? Pues no, casi todo. Ahora viene el análisis, nada más con eso estaríamos acabando. M, ¿qué valores puede tomar? ¿No? M, ¿qué valores puede tomar? Serían sus divisores, ¿no? Pregunta, ¿M puede ser 1 o de dónde empezamos a contar? Múltiplo de qué es 4.500. Uno puede ser, ¿sí o no? Uno, ¿qué más? Dos. ¿Será múltiplo de tres? Sí, ¿no? Sí se puede dividir entre tres. ¿ah? Se puede dividir entre cuatro. ¿Qué me dices? También, ¿no? Se puede dividir entre cuatro, se puede dividir entre cinco, entre seis muchachos. ¿Se puede o no entre seis? Sí. Ya, ¿qué valores 6 puede ser? Sí, no, puede ser 6. Y esas 6, ¿qué más puede ser? aparte de 6. 9. 9 ya 9 9. Y ahí queda, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Qué dices? Ahí queda porque M es un numerito de la base 10, ¿no es cierto? Es un numerito de la base 10. Entonces, ¿cuántos valores puede tomar M, muchachos? A ver, una contadita, a ver, contemos por favor, <laughs> del 1 al 9. 7, sí. ¿no es cierto? Sería 7. Ahí está, 7 numeritos. Respuesta, entonces, de este ejercicio, la clave sería avión. ¿Estamos? La respuesta sería avión. ¿Ya? Listo, esa fue la solución de la número 6, solamente darle valores ahí. A ver, estoy queriendo poner el chat, pero no no sale, pero sí se escucha, ¿verdad? Eso es lo que importa, por favor. Sí, ¿se escucha? Sí, ¿no? Sí, 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 sí se está. escucha. Bacán, entonces, gracias. Paso a la número 7, muchachos, paso a la número 7. No, no se despliega el chat. Dice ¿Cuál es, el menor número, ¿no? ¿Cuál es el menor número de cuatro cifras que termine en 9? Sabiendo que cuando se le divide entre 8 y 12 deja un residuo que es el mayor posible. ¿no? Bueno, eh, vamos a poner que sea ese numerito n. ¿Está bien? Ese numerito que sea n. Cuando se le divide entre 8, quiere decir que es múltiplo de 8. ¿no? Se le divide entre 8. Múltiplo de 8. Cuando se le divide entre 12, será pues múltiplo de 12. Pero dice que deja residuo máximo. Residuo máximo quiere decir el divisor menos 1, ¿no? El divisor menos 1. ¿Está bien? El divisor menos 1. O sea, acá el residuo máximo sería 7. El residuo máximo. Profe, no lo escuchamos. No se escucha. Se colgó el profe. Esperemos unos instantes. El profesor Pérez está volviendo a compartir la pantalla. Para... Es que a veces cuando actualiza, cuando actualiza el, el notebook, no creo que esté trabajando ahí, se congela. Entonces se desconecta. Pero ya. Ya la escribo para decirle que vuelve a ingresar. Un ratito, chicos, por favor. Bien, ya se está conectando nuevamente el profesor. Qué gusto escucharlos participar y dar sus, sus respuestas, sus colaboraciones al desarrollo de los ejercicios. Qué bueno, espero que muchos más se animen también a hacer consultas o preguntas si es que no están entendiendo o confirmar si es que ya, si es que ya eh, comprendieron el ejercicio. En unos instantes Um, ya, chicos, el profesor está volviendo a estar reiniciando su computadora porque efectivamente se va, se va, se congela el programa que utiliza para poder explicarle los ejercicios. Entonces tiene que volver a ingresar. Y mientras lo esperamos, les quiero recordar que mañana vamos a tener la asamblea de papás o la reunión de papás a las 5 de la tarde. Espero que les hayan comentado a sus padres y que ustedes, junto a ellos, hayan separado el día de mañana a las 5 para reunirnos. Esta reunión está a cargo del profesor Mestanza y de un psicólogo que es el profesor Tobar, bueno, el psicólogo Tobar, Martín Tobar. Entonces, es importante que asistan, que hagan lo posible, lo posible por asistir y, bueno, los dos, ¿no? Sus papás y ustedes para que puedan ayudarlos o orientarlos en, en el encuentro virtual. ¿Qué tenemos también? El domingo al 6, a las 6 de la tarde vamos a reunirnos. Los que deseen, vamos a juntarnos para conversar sobre dos obras de la literatura. Que es, lo dice, aunque hemos revisado el temario, si es que lo han revisado, les subí al Classroom el temario de la pre el del ciclo pasado, y han podido darse cuenta que hay muchas modificaciones, bueno, modificaciones importantes, por lo menos en literatura. Que también ya estaban, ya, ya estaban viéndolo con el profesor Marino porque él ha tomado ese temario como referencia para el curso que les está dictando. Entonces, vamos a hablar de eh, Edipo y un poco de la Odisea. Y todos los que están interesados en hablar de literatura pueden reunirse el domingo 6 a las 6 de la tarde. Sí, no es obligatorio, es solamente los que desean participar. Yo les comparto el link y pueden. Eh, y pueden ingresar. ¿Qué más les iba a comentar? Ah, que el curso de inglés ya está disponible. El curso de inglés ya está disponible para que ustedes puedan cancelar. El costo es de 15 soles para todos aquellos que forman parte de la Academia Mega y 30 soles para alumnos externos. El curso de lectoescritura en inglés no es un curso de inglés, mejor dicho, no es un curso donde aprendemos el idioma inglés tal cual lo verías en un instituto, sino es un pequeño curso de lectoescritura que te permitirá defenderte frente a cinco preguntas que te vienen en el examen de admisión de San Marcos. ¿Es un curso efectivo? Sí, es un curso efectivo porque lo que te va a permitir es analizar textos y utilizando... Eh, Gramática básica y vocabulario. Así que, si deseas inscribirte, están abiertas las inscripciones. Si deseas participar también, el costo es de 15 soles. Y yo te compartí ayer en el WhatsApp la información necesaria para que puedas llevarlo. ¿Qué otra cosa más? El domingo 13 de diciembre tenemos nuestro simulacro tipo admisión. Y el. Eh, el feliz primer ganador del simulacro va a tener una beca completa para el mes de diciembre, para este mes. Así que ponte las pilas para que tú puedas ser aquel acreedor de la beca. De todas maneras, hasta mañana, sábado 5, les había puesto el plazo para realizar el pago de este mes, para todos aquellos que ya venció su mensualidad, si sí, hasta mañana tienen para poder realizar el pago. Denme un instante para seguir escribiendo al profesor Pérez porque creo que se le está dificultando volver a ingresar. Ya. Yeah. Bueno, se han enterado. Yeah. Eh, ¿Qué les he estado diciendo del simulacro, cierto? Ya. Yeah. ¿Tienen alguna consulta sobre los comunicados que les he dado? Israel le ha colocado, ¿por qué la semana pasada no hubo? Bueno, yo les mandé un mensaje disculpándome por una tarea de emergencia que tuve que atender de los cursos que estoy llevando. Ya. De acuerdo. ¿Sí? sí. Les escucho, Cristina. Ya. Yeah. No, antes o sea, de. Quería, quería saber si es que alguna de. ¿Alguna vez? Uh, ¿eh? ¿Sí? ¿Te escuchas alguna vez? No, sí, es que, o sea, a mí me gustaría escuchar. Eh... La, la, bueno, lo, lo que vamos a hacer el día domingo. Pero es que yo no, o sea, me gustaría, pero yo no puedo, y, y no sé si es que lo. Me imagino que no va a ser la, la primera vez que vas a hacer, ¿no? No sé si puede hacer en, en, en semanas por la noche. Ya, yeah. eh. En principio, eh, con los que deseen participar, porque como les repito, no es obligatorio, en los que deseen participar podríamos coordinar un horario. Mm, me gustaría que los que deseen puedan participar el domingo vean si sí, eh, les gusta la dinámica, les interesa la dinámica y coordinamos pues las siguientes reuniones. Eso sí, tienen que ser sábado domingo porque los de lunes a viernes yo recién termino mis clases a las 10 de la noche y no, no creo o dudo mucho que sea muy pedagógico reunirnos a esa hora para eh, conversar. Ya, hablando de conversar, el profesor Pérez se, se disculpa con todos ustedes porque se le ha reiniciado la máquina y bueno, la conexión no inestable, eh, no le permite ingresar. Lo que me estaba escribiendo por, por mensaje es que desea recuperar el tiempo con ustedes en una especie de asesoría por la tarde y me pregunta si puede ser hoy o mismo, entonces tengo que contestarle ya. Por favor, ¿pueden manifestarse a través del chat los que aún están? Eh... No, no, no se escucha Andreita, pero... Por favor, los que están aquí ahorita, estos 20 personas, estas 20 almitas, pueden confirmar si hoy pueden por la tarde. Porque, bueno, el profesor les reitera sus disculpas. Uh, es un problema de conexión y, bueno, la, la computadora que se ha reiniciado. A ver quiénes se están confirmando. Eh, sí. Presente, de acuerdo. Estoy tomando. Bueno, el chat se queda guardado, por si acaso, porque la reunión, a la asesoría, que bueno, fue a las 8 de la noche, asistieron 11 personas. ¿Me escucha? Sí, sí, sí te escucho. Ahora sí te escucho, Andrea. Oh, Dime. Gracias. Mis. Eh, quería consultarle cuándo iba a empezar las clases de inglés. La fecha de inicio de las clases de inglés es el miércoles 9, la próxima semana. Miércoles 9, viernes 11, de 5 y 30 a 7 de la noche. Son cuatro módulos, así que son cuatro semanas eh, que vamos a tener este curso de lectoescritura del inglés. Gracias. Uh -huh. Y por favor sigan confirmando si es que hoy por la tarde tienen la posibilidad de ingresar para recuperar estos minutos de clase de aritmética. El profesor está esperando una respuesta. Por ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 personas. Saulo no puede, Marco no puede, Solimar no sé si puede. 11, 12, Ana María puede. ¿Cuánto tiempo será? Pregunta Israel. Eh, 11, 12, Solimar, 13, Eduardo, Nadine, sí. 14, 15. Ya, voy a. Eh, sí, si ahora les, les digo la hora. El profesor. Ya, Luis Ángel también puede. Ya. Profe. A la una y media. No se preocupen. Ya. Chicos, eh, ya coordinamos con el profesor la, la, este, la pequeña asesoría que vamos a tener. Son, la hora programada es 3 de la tarde, sí, para que puedan ustedes almorzar. Y a las 3 de la tarde nos encontramos para culminar esta primera esta clase, esa última, estos últimos minutos de la clase que se han perdido por, por la conexión a Internet. ¿Sí? Entonces, así quedamos. A las 3 de la tarde nos vemos hoy para culminar aritmética. Y ya pueden salir a su receso. Pueden salir a su cuarto a su receso. Pueden pasear por la sala, por la casa. Y nos encontramos a las 12 para biología. Hasta luego, chicos.